eso. ¿Te vas a animar a la botella de la muerte? No. Pero tampoco para tanto. Chicos. No, bueno, es una botella de plástico vacía. Bueno, pero bueno, este desafío fue viral en un momento. Y ahora los voy a desafiar a ustedes, Clarita y Lucas, a ver si pasan el reto de la botella. Que bueno, Lucas el fin de semana no lo pasó al reto de la botella, pero bueno, no lo voy a mandar. ¿Por qué no lo pasó? No la pudo esquivar. Paro. Ah, no pudo esquivar la botella. Yo lo estoy atajando. Venían y venían las botellas. Venían y yo las iba atajando todas. No se movía. Sí, qué fama que me hacen. No. Señora, ya soy así. Para el otro lado, señora, yo soy un señor correcto. Es un perdónenme. ¿Quién se va a animar a pasar primero? Dale, Lu. Vamos, Lucas. Vamos, y yo te filmo. Te voy a contar en qué consiste este juego. Se los cuento a los que están también en su casa. Acá tengo un antifaz muy discreto, Lucas. Muy discreto, muy bonito. Y yo voy a tirar esta botella. Sí. Y vos vas a tener que ir esquivándola haciendo un movimiento de izquierda a izquierda. Te voy a avisar primero para dónde va la botella. Así yo me muevo para el lado opuesto. Claro, por favor. Si vas para el lado de la botella, vamos a estar en problemas. La primera, digan la verdad, porque los conozco, que son medio satisfechos. No. Todo siempre con la verdad. La primera voy a ir para este lado. Okay, bien, y a partir de ahí vos te manejás. Dale, avisá cuando la largues. A la una, a las dos y a las tres. Se cayó la botella, pará, la voy a levantar. Paré, qué gracioso. Encima la había asegurado. ¿Gané? Bueno, si ganaste, ganaste un millón de pesos. Era un juego muy simple. Chicos, a ver, los que están atrás de cámara, me vieron todas las veces que probé la botella. De hecho, la probamos en el corte 2. Sí. Pero bueno, podía faltar. Cosas que pasan. Ver, ahí está. Estamos al aire, estas cosas pasan. Claro, ahí la voy a estar Televisión bien. Verdad. Te está dando tiempo la botella. Te está ayudando para ya dejar de estar atento. Ahí estamos bien. Hay que estar atento al sonido. Ah, eso, ¿cuál fue tu, en esta pequeña y corta instancia, que tiene agua, Lucas? ¿Tiene agua? Claro, el sonido del agua al rebotar entre las paredes laterales no de la botella. No mienta, ahí está. Vamos, a la una. Va para este lado, a las dos y a las tres. Va bien, Lucas. Ah. Le esquivó muy bien, ahí va Clary también. Pará, se lleva fuerte, venía al costado esa. Dale, Lucas, yo te recomiendo que después veas el video en tu casa. Voy a ir por el otro lado ahora. Está bien, está, me encanta verte. ¡Dale! ¡Ay! ¡Ey, vos ahí, Clarita, muy amiga! ¿Pero de dónde la tiran? Pero me salió botella. Me encanta que sigue esquivando. Clarita, ¿vos te vas a animar? Sí, me reanimo. Porque va a estar todo bien, no te cuido, Clarita, no te cuido. Dale, Clari. A la cabeza gritan por atrás del estudio. Voy por este lado, Clari, Ya ahí se agarra, y se te tapa. Voy a cuidar. No te tapes. Dale, Clari, móvete. Que no te den la cara. Que no te den la cara. Ese fuiste vos. No. Ay. Vamos de nuevo. Dale, Clari, dale. Va la pelota. La pelota, la vuelta. Vale, porque entró en sinergia. Vamos. Eso, Tilín. Dale, Clary. Ahí está, va muy bien, vas con el ritmo, vas con el ritmo. ¿Sabés sentir la botella? Vas bien. Vas bien, Clarita, vas bien. Mentira, ni se está. Ahí está. Dale, Clary, de nuevo. Ahí va. Dale, Clarita, dale. Vas muy bien. Vas eso, muy bien, Clarita. Me están, no, para. No hay nada, me están haciendo moverme como una tonta. Estoy haciendo un papel de tonta. Listo, porque vamos a pelear todos. Ahora va a ir al corte, sentate. Vamos al corte jugando con Fernanda. ¡Qué miedo! ¿Por qué traigo esto tan peligroso? ¡Vamos! Ah, listo, ya. Pero, señora, muévase.